todos me pueden escuchar. Voy a hacer mi presentación en español, pero he vivido 20 años en Italia, entonces yo tengo un poco de acento italiano y creo que no hay problemas. Entonces, como ya ha dicho, yo soy periodista y escritora. Y los últimos años, los últimos 10 años de mi vida me ocupo de los brigadistas holandeses haciendo este sitio que está Spanjestrijders NL, no es fácil la pronunciación, que es gestionado por el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Y se ha hecho con la ayuda de la Fundación Holandesa de los Amigos de las Brigadas Internacionales. Aquí presento también a Cristina Ruiz, que es aragonesa después de 30 años en Holanda y me ha ayudado con la traducción. Y ahora, si me faltan las palabras, Cristina, por favor, ayúdame. Entonces, yo he publicado dos libros sobre las holandeses en la guerra. Vamos bien, sí. Este es un libro sobre Fanny Schoonheid. Los holandeses con estos G, es increíble, ¿eh? Yo me llamo Scholten y esa se llama Schoonheid. Fanny tenía el sobrenombre de la reina de la ametralladora. Después voy a hablar de ella. He publicado también un libro sobre Bart van der Schelling, sí, que fue un holandés que combatió con los americanos en la brigada Abraham Lincoln y fue el cantante de la brigada Abraham Lincoln, un hombre muy simpático. Entonces, hay este sitio, Spanjestrijders, que son más o menos 700 pequeñas biografías de holandeses en la guerra civil. Y entre ellos habían 27 mujeres. La mayoría de estas, naturalmente, como fue el caso en casi todos los países, enfermeras. Y de dos o tres de ellas hablaré más adelante. Se me pidió de hablar de las mujeres en general. Esto es el sitio Spanjestrijders y así se ven a las biografías que se pueden hacer con traducción con Google, que no siempre está bien, ¿eh? Entendemos, pero entonces se me pidió de hablar de las mujeres en general en las brigadas internacionales y yo he dicho que es un tema también largo, largo y complicado, que es un poco difícil hacerse. En el año 39 el archivo de las brigadas internacionales fue trasladado en la Unión Soviética. Y durante muchísimos años quedó cerrado herméticamente. Pero, a gran sorpresa, desde 3 años el archivo está en Internet. Ya Lourdes habló de esto, RGASPI, y como dije tú, es una fuente de te pierdas horas en este archivo. En este archivo encontré una carta de Gallo. Gallo era un italiano, Luigi Longo, y era uno de los comandantes más importantes de las brigadas internacionales. La carta está dirigida a una mujer de Estrasburgo, no sé el nombre de esta mujer, y dice: querida camarada, por serias razones militares y vista la experiencia de los últimos meses, tengo que comunicarte que no aceptamos a ninguna mujer. Si en un batallón hay mujeres, el batallón se decompone por razones que usted misma puede imaginar.
querida camarada, lo siento mucho, pero no hay sitio para ustedes en las brigadas internacionales, tampoco en las milicias españolas que no acepten más a las mujeres. Esto fue, no era verdad, voy a hablar después de Fanny, que estuve en las milicias hasta medio 37, yo creo, pero esta carta de Longo es de diciembre del 36. Yo creo que con esto ya se ha dicho prácticamente todo sobre el papel de las mujeres en las brigadas internacionales. Y se nota también, y eso es importante, cómo pensaban los altos comandos, los altos mandos sobre la participación de la mujer. Hay relativamente pocos estudios generales sobre el papel de la mujer. Pero en los últimos años aparecieron varios estudios en diferentes países que son que cuentan la historia de este país. Lo hay en Holanda, en Alemania, los Estados Unidos, América Latina y en parte Austria. Hay un libro muy simpático sobre las mujeres belgas. Se llama, vamos a ver. Ah, no, esta es la carta de Longo. Es mi primera PowerPoint presentation, entonces tengo que organizarme un poco. No tengo. Esta es la carta que está en el archivo de Ergaspe, y eso es el libro Las mamas belgas, que va, ¿cómo se dice en español? Het gaat verschijnen. ¿Cómo se dice, Cristina? Aparecerá en diciembre en español. En alemán hay dos libros más generales, Frauen unter Spanische Krieg, de Ingrid Schiberowski y su hermana Anita, que son dos mujeres que son hijas de un voluntario alemán. Y hay también Spanienkämpferinnen, de la austríaca René Luksic. El primero contiene biografías pequeñas de unos cuantos miles de mujeres de todos los países del mundo. El problema del libro es que no tiene índice, entonces es bastante difícil a utilizar. El segundo libro de René Luksic es más teórico, y muchas conclusiones de René Luksic coinciden con las de Mary Nash. Mary Nash, la americana que escribió un libro sobre las mujeres españolas que se llama Defying Male Civilization. ¿Cómo se dice, Cristina? Defying. Bueno. Ambas las escritoras constataron una gran diferencia entre los primeros meses de la guerra, es decir, de julio a diciembre del 36, y el tiempo después, cuando se formó el Ejército Popular. En el Ejército Regular no había sitio para las mujeres, como dijo Gallo. En el periodo anterior, en las milicias, las mujeres tenían un papel importante y se les dedicó también mucha atención. Mujeres que tomaban las armas eran un fenómeno relativamente nuevo. Pero después de quitarles las armas, se les propuso nuevas tareas. Véase esta tarjeta postal. Me parece claro, ¿no? Había también grandes diferencias entre los grupos políticos. Los anarquistas y el PUM en general eran más favorables a aceptar mujeres que los comunistas, socialistas y republicanos. Luksic, la austríaca, en su libro analiza la imagen que se tenía de la mujer y que no coincide con la realidad. Es la imagen clásica de la mujer, es la imagen de la dedicación,
la devoción, la mujer que da consuelo. E infravalora el hecho de que muchas de ellas eligieron venir a España por motivos políticos, por antifascismo, como luchadoras. Cuando se habla de las mujeres extranjeras en España, la imagen es siempre esta de la enfermera. Pero las mujeres tenían también funciones de organización, trabajaban en el servicio sanitario, también en el frente. Había traductoras, periodistas, fotógrafas, etcétera, etcétera. Después de la desaparición de las milicias, a la mujer luchadora, que antes era elogiada y admirada, se le va a ver como un problema. En las llamadas características, que eran las listas de evaluación de conducta de los voluntarios, cuando se trata de las mujeres, se indican siempre muchos aspectos personales, de su vida amorosa, por ejemplo, ¿no? Que en general en las características de los hombres no se encuentran. Por ejemplo, esto aquí de la alemana Frida Schiff, que vivió 6 años en Moscú con un negro. Detalle que uno se pide por qué. Y es claro que sexismo y racismo todavía no eran temas de discusión o de debate. Bueno, después de esta parte general, os voy a hablar de algunas mujeres holandeses. Como he dicho, la mayoría eran enfermeras. Se puede encontrar sus biografías. De las 27 mujeres, todas las biografías están en el sitio holandés. Y se ve en estas biografías una gran diferencia de orígenes y también de motivos políticos. La mayoría eran comunistas, esto sí, pero había también socialistas, socialdemócratas, pumistas, mujeres que no tenían ninguna afiliación política. Yo decidí de hablaros de las 3 mujeres holandeses que no eran enfermeras. La primera de esas, entonces, Fanny Schoonheid. En la prensa de la época, y hablamos entonces del año 36, Fanny la holandesa era muy popular. Yo creo que como se veía a una mujer, esta es otra holandesa, es la Lini Bunjes, voy a hablar de ella después, otra miliciana. Vamos a volver un momentito a Fanny. Como se veía a las mujeres luchadoras, yo creo que lo podemos comprobar en varias entrevistas que le hicieron. Un ejemplo, La Vanguardia, periódico catalán, del 28 agosto 36. Han hablado con los jefes militares que dirigen las operaciones en el Frente Aragonés. Ahí está el coronel Villalba y dice: tenemos en la columna a una holandesa a quien hemos bautizado la reina de las ametralladoras. Es alta, rubia, bella y se llama Fanny. No es un marimacho, no, no es. Es una mujercita discreta, amable y muy femenina. Es la mujer más admirable del frente. El otro día tuvo que cargar la ametralladora y hacía 3 kilómetros a pie bajo el sol aragonés. Del esfuerzo cayó rendida y enferma y fue trasladada al hospital. No pidió luego, como se suele hacer, unos días de descanso para la convalecencia. Tras el sueño reparador, volvía al frente.
En el diciembre del 36, Fanny se encuentra nuevamente en el hospital y es entrevistada otra vez. Le han entrevistado tantas veces. Esta vez un periodista también de La Vanguardia. Y más que una entrevista, parece una declaración de amor. Fanny Schoonheid, tengo que precisar que es el único que escribe bien su nombre, dice: caballera rubia en la que no interviene el oxígeno. Rubia porque sí. Y ojos azules. Azules del lago norteño o de cielo meridional. Bueno, y continúa todo un elogio, algo fascinante. Después, naturalmente, afirma que era valiente, que era muy decidida a volver otra vez al frente. Fanny llegó a Barcelona 10 años antes de la guerra. Trabajaba para un periódico liberal de Rotterdam, en Holanda, pero allí se dio cuenta de que no podrá pasar de ser secretaria. Y en Barcelona esperaba poder trabajar como corresponsal, pero no lo consigue. Y se ve en estos 2 años, se ve porque cartas de ella a una su amiga de Rotterdam está en el archivo en Ámsterdam. Y un poco de agua. Y se ve que en estos 2 años sus intereses políticos claramente se van a la izquierda. Y por fin ella finalmente acabó en el PSUC. Como de preciso, yo no sé, porque ella fue siempre, después de la guerra, muy misteriosa sobre su vida en España, muy callado. Incluso a su hija nunca contó nada de su vida. Estaba en el PSUC, que estaba en el PSUC, me lo confirmó, otra vez en hospital, Marina Ginestà, que la entrevisté hace 10 años, más o menos, cuando ella ya tenía 90 años. Un postsexista, pero a 90 años, todavía bella, increíble. Marina, que es la joven, ¿no?, de esta fotografía icónica, era la muchacha con el fusil. Como me dije ella entonces, era el único momento de mi vida que tuve un fusil en mi mano. Marina tenía 16 años y conocía a Fanny, que tenía 23 años, y Marina la admiraba con mucha admiración, como una mujer moderna, independiente, una mujer que fumaba cigarrillos en la calle. Esto era realmente algo de excepcional en el periodo. En la primavera del 36, Fanny, como muchísimos jóvenes en Barcelona, se encargó de los preparativos de la Olimpiada Popular. Yo creo que ustedes todos saben todo de la Olimpiada Popular. Y yo creo que fue el momento para Fanny a decidirse cuando scoppiò la guerra, cuando empezó la guerra, de entrar en la milicia, de combatir con sus amigos con los cuales preparaba la Olimpiada. Fanny entró de inmediato a la milicia y en una carta a su amiga holandesa cuenta de estos primeros días en Barcelona, que ella participó en el asalto a una caserna para tomar armas y salió para el frente de Targhienta, y es allí donde hizo el nombre de la reina de la ametralladora. Parece que fue veramente muy valiente.
Al principio del 37, después de la desaparición de las milicias y de la formación del Ejército Popular, encontramos a Fanny en un campo de instrucción premilitar, un campo que estaba bastante cerca de Barcelona. Y según varios documentos que yo tengo, dicen que ella allí era directora del campo e incluso teniente. Pero he preguntado a varios historiadores españoles sobre la posibilidad que ella fuera teniente y todos los niegan. Dicen que no era posible. Una mujer extranjera en el Ejército Popular, no. Yo no tengo ninguna explicación porque hay este teniente en varios documentos. Creo que tengo que saltar algunas partes de mi... Claro, entonces, quien quiere saber algo más sobre Fanny puede buscar en el... Entonces, voy a hablar solo de la segunda, la tercera, la... No hay sitio, no hay tiempo. La segunda que a mí me interesa mucho... y es otra, Sche, se llama Adriana Schrijver. Un momentito, que voy a ver dónde tengo. De ella no tengo ninguna fotografía, solo tengo algunos... Bueno, siempre es Fanny. Nació en el 1907, murió en 42. Durante la ocupación nazi de Holanda. Y yo creo que Fanny tenía un gran espíritu aventuroso. No, Adriana, Jeanne, como la llamaba, como Fanny. Estuve en España desde septiembre del 36 hasta el agosto del 38, casi dos años. Y en su pasaporte se ve que pasaba continuamente la frontera española a Francia, andando. Llegando, pero lo que ha hecho de preciso yo no lo sé, no tengo. Un momentito, que no es fácil. De Jeanne tenemos las informaciones más interesantes gracias a las investigaciones del servicio secreto holandés. Fue interrogada en septiembre del 38 por la policía de Ámsterdam y cuenta una historia completamente fantástica y inventada. Es claro que son bugie, leugens. Mentiras, gracias. Cuenta que... fue en España para escribir un libro sobre la situación económica del país y que trabajaba por mantenerse en la radio de Barcelona. Yo no he podido averiguar si había de verdad emisiones en holandés. No me parece muy probable. Había de seguro en alemán. En el interrogatorio de la policía afirma que no tiene ningún interés político y que no pertenece a ningún partido. Pero resulta que la policía tenía un dossier sobre Jeanne, donde aparece que ella fue una comunista convencida, que estuvo en Moscú, en la famosa escuela Lenin, y que además convivía sin casarse con su novio. En el 33 fue multada por ofensas al presidente del gobierno holandés. Se podría decir que Jeanne poseía todas las cualidades para complacer a los funcionarios del Comintern en Barcelona, pero no fue así. Hay un documento de Gustav Schindler, este documento, voluntario alemán y funcionario del Comintern, que en el año 40 en Moscú coleccionó todas las llamadas características sobre los voluntarios alemanes y holandeses. Y Sina escribe cosas devastadoras sobre ella. Tiene
dice, un comportamiento frívolo, es demasiado alegre, no tiene conciencia de clase y lo más grave de todo, tiene relaciones de amistad con gente del PUM. En el clima paranoico del 37 y 38, con los procesos de Moscú, tenía relaciones con el PUM. En la lógica del Comintern, equivalía a ser traidor y espía. De todas estas acusaciones no había ninguna prueba. El Partido Comunista de España escribió una carta al Partido Comunista holandés pidiendo que la sacaran de España a esta mujer peligrosa. Y así fue. Tengo que terminar. Las dos mujeres, como todos los voluntarios holandeses, perdieron la nacionalidad holandesa y no solo perdieron la nacionalidad, pero acabaron sus nombres de casi todos los voluntarios, estaban en las listas de la policía secreta holandesa. Con la ocupación de la Holanda, estas listas de subversivos acababan en las manos de la Gestapo y muchísimos combatientes holandeses acabaron en campos de concentración. Jeanne fue arrestada y torturada en el 42 y se suicidó en el cárcel. Tenía 35 años. Bueno.